Por eso que estaba hecho un pacto con Abraham, pero el pacto era invisible. ¿El pacto se podía ver cuando Dios lo hizo con Abraham? No. ¿Abraham tenía una marca en la frente y yo tengo el pacto? No. Por eso, Dios le da un pacto visible para que nosotros, ellos estén seguros de que tenían ¿qué cosa? El pacto que hacía invisible. Ese es el objetivo de la circuncisión. La circuncisión sí no era nada. La circuncisión aseguraba visiblemente lo que no se veía. Ahora sé que decía, ¿tú no eres pacto? Sí, yo estoy en el pacto, porque tengo la circuncisión, soy parte del pacto. Como les dije, eso en la iglesia católica es lo que tenemos, que se llaman los sacramentos. Lo dicen, Cristo nos redimió en la cruz. ¿Nos redimió en la cruz? ¿No nos redimió en la cruz? Sí, nos redimió en la cruz. Pero yo tengo que tener un signo visible que me asegure a mí de que de verdad yo estoy en ese pacto. ¿Qué es el signo visible que me asegura a mí que yo estoy en ese pacto? El bautismo. El bautismo. Cuando el agua cae en la cabeza del muchacho, eso lo vamos a estudiar después cuando lleguemos ahí, pero cuando el agua cae en la cabeza del muchacho, esa acción visible nos habla de qué cosa. De algo invisible, porque cuando el niño nace, el niño es justo. No, el niño nace separado de la gracia. Por eso, ese signo visible externo es en el momento que Dios actúa. Por eso el bautismo es tan importante. Y por eso, en el Antiguo Testamento se mandaba hacer la circuncisión a los cuantos días nacidos. A los 8 días nacidos. Yo no he visto todavía ningún protestante que critica a Moisés porque el niño no sabía que le estaban haciendo la circuncisión. ¿Han oído ese caso? ¿Y por qué critican a la iglesia porque bautizan a los niños? Entonces, esto no es un poco de ser hipócrita o tener deseo de formar pleito. Moisés manda que se circuncide para entrar en el pacto los 8 días. La iglesia manda que se bautice a los niños. Entonces nos critican a nosotros, pero no critican a Moisés. La iglesia luterana bautiza a los niños. La iglesia metodista bautiza a los niños. La iglesia presbiteriana bautiza a los niños. La iglesia ortodoxa bautiza. O sea, media humanidad bautiza. ¿A quién son los únicos que critican por bautizar niños? ¿Ustedes han oído que una vez criticaron a los luteranos porque bautizan niños? No. ¿O a los metodistas? No. Entonces, vean que todo esto es pura hipocresía. Puro deseo de como dice Mita, de fregar. Yo diría de contender. De contender. Pero es este punto de la circuncisión. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada? ¿Qué era lo más importante de la circuncisión? ¿Por qué la circuncisión? ¿Qué era lo más importante de la circuncisión? Ustedes lo dijeron muy bien la semana pasada. La sangre. La sangre. El niño echaba sangre, porque los pactos se sellaban con sangre. Cuando le cortaban el prepucio al niño, que echaba sangre, esa sangre sellaba el pacto con Dios. Ustedes saben que también en el mundo judío hay un bautismo, hay un padrino. Hay un padrino que es el que sostiene al niño en las rodillas cuando circuncidan a... Fíjate cómo todo es equivalente a qué? A los sacramentos católicos. Hay que estar ciego para no darse cuenta de la raíz judía profunda que existe en la iglesia. En la iglesia católica, los niños también tienen un padrino, y este signo de la circuncisión es que permanece como la antigua alianza. Por eso, San Pablo decía en Gálatas que el bautismo es una circuncisión espiritual, porque la circuncisión de Israel se cortaba la carne. San Pablo decía: en nuestro bautismo se corta la carne, pero no la carne física, sino la carne, la parte carnal nuestra se corta para hacernos vivir espiritual. Por eso San Pablo en Gálatas, el bautismo es la circuncisión espiritual, es el equivalente por medio de la circuncisión y por medio del bautismo, por medio de ambos signos, entramos ¿dónde? En el pacto. Y esto es lo importante. Yo tengo que vivir toda mi vida, y es donde los católicos, esto no se habla en la iglesia católica, yo tengo que vivir toda mi vida tratando de guardar ¿qué cosa? El pacto. ¿Qué es lo que el Papa Juan Pablo II se aburrió de decir? Los católicos tienen que ser fieles a su bautismo. Tú dirás, bueno, pero es que no me acuerdo de mi bautismo. ¿Los niños judíos se acuerdan de la circuncisión? No. Y vayan si son fieles a ser judíos. ¿Por qué los niños judíos son fieles a ser judíos hasta que llegan hombres? Porque las familias recuerdan continuamente que ellos fueron circuncidados y son parte del pueblo de Israel. La familia. ¿No será que nosotros se nos ha olvidado que somos bautizados porque nuestra familia, ni nosotros, nuestra familia, nuestras próximas generaciones, ni le decimos, le recordamos que somos bautizados? Y que el bautismo más que una fiesta social, es el momento que a ti te introdujeron dentro de qué? Del pacto de Dios. ¿Tú tienes un pacto de Dios? Si tú no tienes la circuncisión, tú no puedes aparecerte en una sinagoga a decir que vas a hacer, qué sé yo, a leer la Torah. Tú no puedes, ni siquiera si eres solamente circuncidado. Te hace la circuncisión, pero para poder
tener un cargo en la sinagoga, ¿qué es lo que tienes que hacer? El bat mitzvah, que es cuando el judío que fue circuncidado de niño, como adulto, como joven de 14 o 15 años, proclama que él quiere ser parte del pueblo de Dios. Que se le dije la semana pasada que eso es el equivalente de ¿qué? De la confirmación. Nosotros se bautiza al niño, como los judíos circuncidan al niño, y después los judíos a los 14 años en el bat mitzvah, nosotros hacemos la con. Es lo mismo, el niño dice, ya yo no quiero vivir por la fe que prometieron mis padres, yo ahora voy a prometer que esa fe la voy a cumplir. Yo creo que ni se está preparando la familia para los bautismos, ni se está preparando a los jóvenes para la confirmación, en absoluto. Por lo menos aquí en Estados Unidos la confirmación ha terminado como una graduación de high school. Yo no veo que ninguna confirmación transforme el corazón de esos miles y miles de muchachos que se confirman. ¿Por qué? Porque para mí que lo hacen como un final de graduación. Eso es lo que la iglesia tiene que volver a darle el centro. Y por eso, como no sabemos que tenemos un pacto, y como le ponía el ejemplo, ningún judío se puede aparecer sin ser judío, sin estar circuncidado, a una sinagoga a reclamar absolutamente nada. Usted no está circuncidado, se aparece a una sinagoga a reclamar algo, y posible que termine con un puntapié en el fondillo en el medio de la calle, después que le pongan un su.